Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles. Bien, pues en este vídeo lo que vamos a ver es la comparación de cámaras entre el Xiaomi Mi 10 y el P40 Pro. Como veis, en el reflejo de las gafas los estoy sosteniendo con la mano, ¿vale? No tengo ayuda de ningún tipo. Y bueno, pues estamos ahora mismo en un castillo de Guadalest, se llama Castel de Guadalest. Es un pueblecito de Alicante, que es una pasada. Y bueno, pues aquí vamos a hacer las pruebas de cámaras entre estos dos grandes dispositivos. Ahora mismo estamos a 1080-30 con la cámara frontal. Y para que veáis un poquito cómo recoge el sonido cada uno, qué tal controlan los móviles, lo que es la imagen, la escena, el HDR. Y bueno, pues yo ahora mismo con las gafas no puedo ver mucho, así que ya os dejo a vosotros elegir cuál os gusta más. Lo que sí que puedo decir es que la estabilización electrónica del Huawei P40 Pro es superior, ya que el Mi 10 no tiene estabilización, ¿vale? También es muy superior la cámara frontal del P40 Pro, para que nos deja grabar hasta 4K a 60 frames por segundo, pero como el Xiaomi Mi 10 no nos permite esta resolución, pues debo poner los dos a 1080-30 para hacerlo más justo, ¿vale? Así que nada, lo que vamos a hacer ahora es probar todos los modos de cámara, tanto trasera como delantera, que la delantera ya la estáis viendo. Y nada, vamos allá, vamos a pasar ahora a la cámara trasera. Bueno, como he dicho, el Huawei P40 Pro puede grabar hasta 4K 60, y esto sería la calidad que nos ofrece el Huawei P40 Pro con la cámara frontal a 4K 60, ¿vale? Ahora mismo tengo el Xiaomi Mi 10 aquí, ¿vale? Como veis, tengo el Xiaomi Mi 10 en la otra mano, porque esta prueba solo la puedo hacer con este, ya que el Xiaomi Mi 10 no nos ofrece este tipo de grabación, esta resolución, ¿vale? Así que nada, como he dicho, vamos a pasar ahora a ver las pruebas de la cámara trasera. Bueno, pues pasamos a 1080-30 frames por segundo en ambos dispositivos. Como veis, la imagen del Mi 10 es un poquito más, pues tiene como más recorte, ¿verdad? Es más angular la del Huawei P40. De hecho, creo que está, de hecho, ahora mismo está en el sensor de gran angular. Este sería el sensor principal del Huawei P40, ¿vale? Como veis, pues ambos dispositivos lo hacen muy bien. Veo mayor desenfoque de fondo quizá en el Xiaomi Mi 10, debido al tamaño del sensor, que es un poquito más grande. Pero bueno, ambos me gustan. Quizá me gusta hasta un pelín más la imagen del Mi 10, aunque la tonalidad de cara que yo veo en la pantalla ahora mismo de Vicky es un poquito más amarilla y anaranjada en la pantalla del Mi 10. Pero bueno, todo esto habrá que verlo luego en el ordenador, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es una prueba de estabilización. Vamos a andar un poquito, ¿vale? Vamos a andar un poquito y vamos a enfocar en la plantita. ¿Qué tal lo haría cada uno? Muy bien, si el autoenfoque es buenísimo. Buenísimo en ambos dispositivos. Muy bueno, como veis. Muy, muy bueno. Y bueno, vamos a hacer una prueba de zoom, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo lo haría cada uno. Ahora mismo estaríamos enfocando a la montañita. Es muy difícil con dos dispositivos sujetados por la mano, ¿vale? Esto ya lo tenéis que ver vosotros. Lo que tenemos en el Huawei es que sí que podemos intercalar entre sensores, ¿vale? Podemos intercalar entre sensores una vez iniciada la grabación. Sin embargo, en el Xiaomi Mi 10 no podríamos intercalar entre sensores cuando iniciamos la grabación. Por lo tanto, tendríamos que elegir el sensor con el que queremos grabar antes de empezar la grabación y ya terminar con ese sensor, ¿vale? Esto está bien y mal. Me explico. A mí me gusta poder cambiar entre sensores una vez iniciada la grabación, pero sí que es verdad que de esa manera tenemos peor experiencia a la hora de hacer zoom en el P40 Pro, básicamente porque pega bastantes cambios bruscos entre sensores. Sin embargo, el zoom del Mi 10 es un poquito más suave y progresivo, más cinematográfico, ¿vale? Así que nada, pues lo que vamos a hacer ahora es pasar a ver 1080-60 con estos dos dispositivos. Vale, esto ya sería 1080-60 con ambos dispositivos y la calidad pues es muy similar, ¿no? Por lo que veo yo ahora mismo en pantalla. Ambos están grabando con el sensor principal. Veo como un pequeño lagueo en la imagen del P40 Pro en pantalla y en el Mi 10 no. Esto yo no sé si en el ordenador luego se verá y se apreciará, pero ahora mismo yo sí que lo aprecio en pantalla, ¿vale? Lo aprecio bastante. No sé por qué será. Lo que vamos a hacer ahora es andar un poquito para ver lo que es la estabilización. Y aquí, como se puede ver, es bastante superior la del P40 Pro, ¿vale? Como veis, el Mi 10 pues no tiene estabilización en 1080-60. Y el P40 Pro pues parece que lo hace mejor en este sentido, ¿vale? Vamos a seguir andando. Vamos a hacer una prueba ahora de autoenfoque allí con Vicky, para que veáis qué tal lo hace cada uno. Y la imagen, pues bueno, a ver, Vicky. La imagen bastante buena en ambos dispositivos. Pero ya digo, esto hay que verlo luego en el ordenador, porque desde aquí es muy difícil apreciar, hace mucho sol. Y sería pues a lo mejor luego distinta a la hora de verla en el ordenador, ¿vale? Pero bueno, muy buena imagen en ambos dispositivos. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a ver el 4K 30 de ambos. Vale, esto ya sería 4K 30.
y aprecio lo mismo que me ha pasado en 1860. Veo un pequeño lagueo a la hora de hacer el paneo en el P40 Pro. Ya no sé si es por la estabilización, que es bastante más agresiva en el P40 Pro que en el Mi 10. En el Mi 10 es óptica y en el P40 Pro también, pero no sé por qué veo un ligero lagueo a la hora de hacer un paneo. Esto tendré que verlo luego en el ordenador, porque a lo mejor luego en el ordenador no se aprecia, pero ahora mismo pantalla sí que lo aprecio, ¿vale? Vamos a apuntar aquí a Vicky un contraluz para ver qué tal hace cada uno el contraluz. Tenéis ahora mismo el sol ahí arriba, ¿lo veis? Y bueno, bien la imagen en ambos, pero creo que en el P40 Pro se ve un poquito mejor, creo. Ya digo, todos estos comentarios son en directo y luego a lo mejor pueden cambiar a la hora de verlos en el ordenador, ¿vale? Vamos a ver qué tal. También ya digo, el sonido, cómo lo recoge cada uno, todo esto, pues habrá que verlo luego. Ahora mismo estamos haciendo la prueba de estabilización y ambos son muy suaves. Aquí, los dos son muy buenos, la verdad que sí. La verdad que aquí en este sentido, en estabilización, son muy buenos. Pero la imagen la veo un poquito más suave, la del Mi 10. No, no sé, es una apreciación. No sé qué pensáis vosotros. Mientras estáis viendo el vídeo, pues podéis decirlo en comentarios, ¿vale? Que ya sabéis que os leo a todos y trataré de contestaros a todos siempre que puedo. Siempre que puedo, trato de contestar a todo el mundo, como ya sabéis. Así que nada, pues vamos a hacer aquí un pequeño zoom. Vamos a irnos hasta 5 por. Ahora mismo tenemos en 6 por en el. Como veis, muy superior, ¿verdad? Muy superior el P40 Pro en este sentido porque tiene un zoom dedicado de 5 aumentos y híbrido de 10. Ahora mismo estamos en 6 aumentos en cada uno y muy, muy superior el P40 Pro en cuanto a estabilización porque está en el sensor óptico de 5 aumentos y de imagen. Es que es evidente, ¿verdad? Muy evidente la calidad y la superioridad en este sentido del P40 Pro. Vamos a recuperar imagen, vamos a ir al sensor 1 por otra vez. Y nada, pues vamos a pasar ahora a 4K 60. Y con esto ya habríamos acabado las pruebas de vídeo diurno. Vale, esto ya es 4K 60. Y veo más amarilla y naranja, anaranjada en la imagen del Mi 10 a Vicky. Esto no sé si luego en el ordenador se verá de otra manera. Pero es así. La imagen es muy buena en ambos. El desenfoque de fondo es un poco superior al del Mi 10, pero por el tamaño del sensor, como digo. Y nada, pues dos movilazos increíbles. En el apartado de cámaras me gustan mucho, 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 mucho estos dos móviles. Y nada, pues vosotros mismos lo estáis viendo. Ya juzgad vosotros mismos. Vamos a andar un poquito para ver la estabilización. Mejor, muy, mucho mejor la del P40 Pro. Porque sí que presenta estabilización y el Mi 10 no. El paneo me gusta más el del Mi 10. Todo hay que decirlo, de verdad que lo hace muy bien este Mi 10. Así que nada, pues chicos, esto ha sido la grabación diurna y ahora como detallito y como regalo os voy a ofrecer una imagen a 8K, pero que bueno, luego la comprimiré a 4K con el Mi 10, ya que este teléfono sí que nos permite grabar hasta 8K, ¿vale? Y ya pasaremos a ver las fotos diurnas y después el apartado nocturno. Vale, pues esto ya sería 8K con el Xiaomi Mi 10. Ya digo, este teléfono sí que nos permite grabar hasta 8K. Y vamos a hacer un pequeño zoom ahí. A Vicky, a ver los ojos bien. Y bueno, la verdad que el 8K del Xiaomi Mi 10 es espectacular. A mí me tiene enamorado este sensor y este tipo de grabación me tiene enamorado. Ya vais a ver el zoom como hace ahora. El cambio de autoenfoque es espectacular. La verdad que sí. Así que nada, vamos a ver un poquito ahora lo que es la estabilización. Buenísima la imagen a 8K del Xiaomi Mi 10. Pues nada, chicos, esto habría sido la grabación a 8K, como digo, y la comparativa en el modo diurno entre el P40 Pro y el Xiaomi Mi 10. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a ver las fotos en comparativa entre ambos dispositivos y ya luego nos quedará solo el apartado nocturno. Así que vamos allá. Thank you.
pues ya estamos en el apartado nocturno y vamos a hacer las mismas pruebas que en el apartado diurno. Vamos a hacer la prueba de cámara frontal, como estáis viendo ahora, a 1080-30, que es la máxima resolución a la que podemos grabar con el Mi 10. Como veis, yo lo que veo es, cuando hay luz, mejor calidad en el P40 Pro, pero veo más luminosa la cámara frontal del Mi 10. No sé cómo lo veis vosotros. Lo bueno que tiene el P40 Pro es la estabilización. Como veis, es una estabilización electrónica y hace un pequeño crop de imagen, un pequeño recorte, pero nos ofrece estabilización, que al menos está bien, ¿vale? También nos ofrece autoenfoque, la cámara del P40 Pro. Ahí tendríamos a Vicky. Y como veis, yo veo mejor iluminada a Vicky, ¿verdad? Bastante más, ¿no, Vicky? ¿Tú qué ves? Veo mucha mejor imagen la del Mi 10, ¿eh? No sé, en el apartado diurno y a 4K, obviamente, la del P40 Pro es muy superior, pero en el apartado nocturno creo que la del Mi 10 es más luminosa. Ya lo veré en el ordenador. Ahora lo que vamos a hacer es pasar, me voy a poner delante de una luz. Aquí más calidad, obviamente, la del P40 Pro, indiscutible, pero sufre de poca luminosidad la lente delantera. Así que veis aquí, por ejemplo, más luminosa la del Mi 10. Bueno, vamos a pasar a la parte trasera. Vale, pues esto ya sería 1080-30 con la cámara trasera y el P40 Pro está con el gran angular. Voy a poner el sensor de 1x y ya estaríamos grabando con los dos con el sensor principal, ¿vale? Vamos a hacer aquí un pequeño paneo para ver qué tal las imágenes y voy a acercarme yo a las pantallas para ver la calidad de ambos. Pues sorprendentemente me parece que está más iluminada la escena del Mi 10. Me vuelve a sorprender en este sentido Xiaomi. A ver, no quiere decir que sea mejor calidad, porque la del P40 Pro también es muy buena, pero veo la imagen más iluminada y como que me gusta más. No lo sé, luego lo veré en el ordenador y a lo mejor cambia la opinión, ¿vale? Siempre pasa eso, ¿vale? Pero bueno, pues que lo sepáis. Ponme la mano, porfa, para hacer un autoenfoque. A ver, vale, quítala, tápate la cara. Vale, muy bien los dos, la verdad que lo hacen todos los muy bien. Y vamos a hacer ahora la prueba de estabilización, andando un poquito para que veáis. Quizá la imagen del P40 Pro en este sentido aquí es como más contrastada y un poquito más fría. Sin embargo, la del Mi 10, por lo que yo veo, la veo un poquito como más cálida, ¿verdad? La estabilización de ambos me parece muy buena. Y vamos a hacer un pequeño zoom para que veáis qué tal lo harían cada uno. Como veis, mucho más suave el zoom del Mi 10, ¿verdad? Bueno, el Mi 10, como dije en el apartado diurno, no nos permite intercalar entre sensores una vez iniciada la grabación. Sin embargo, con el P40 Pro sí que podríamos, pero ya sabemos que pega esos tirones y esos saltos al cambiar de lentes. Vamos a pasar a 1080-60. Vale, pues ya estaríamos en el apartado de 1080-60 y pues bueno, vamos a hacer... ¿Os vais a hartar de ver a Vicky o no? ¿Qué decís? Que no, que nadie se harta. Vamos a ver la estabilización que el P40 Pro sí que nos ofrece electrónica y el Mi 10 no, por lo tanto pues será superior en este sentido el P40 Pro. En imagen los veo bien los dos, me gustan los dos. Como he dicho, en el 1080-30 me parece un poquito más fría la imagen del P40 Pro, como más contrastada, y más cálida la del Mi 10. Pero bueno, ambos tienen una buena calidad y pues bueno, esta sería la calidad de ambos en 1080-60. Vamos a pasar ahora a 4K-30. Vale, 4K30, veo mucho más iluminada en esta ocasión la pantalla del P40 Pro. Vamos a ver. Sí, veo más iluminada la del P40 Pro y parece ser que tiene más calidad. O al menos eso parece en imagen. Ambos lo hacen muy bien, la verdad que no se puede decir lo contrario. Huawei en el apartado nocturno la verdad que lo hace muy bien. La verdad que sí. Sobre todo en foto. Y sobre todo con el sensor 5x y el 10x híbrido. Bueno, vamos a ver lo que es la estabilización. Vamos a andar un poquito más rápido. En este sentido parece que ambos lo hacen muy bien. Quizá un poco más brusca la estabilización del P40 Pro, pero es que es muy buena. La verdad que es muy buena. Y pues nada, ahora vamos a ver lo que nos falta, que sería el 4K60. Y ya con esto habríamos acabado el apartado de vídeo y pasaríamos a ver las fotos, ¿vale? Venga, vamos a pasar al 4K60. Vale, 4K60, como veis, volvemos a lo mismo. Más cálida la imagen del Mi 10. Bueno, o eso creo yo, ¿vale? O al menos eso me parece viéndolas en pantalla ambas imágenes, ¿vale? Vamos a ver lo que es la estabilización.
que como he dicho antes, pues en 4K 60 y en 1080 60 Xiaomi no presenta estabilización y Huawei nos daría una estabilización electrónica en esto, en esa cantidad de FPS, ¿vale? En 60 FPS nos daría electrónica. Pues bueno, muy buena calidad de imagen ambas cámaras, la verdad que sí, vamos a apuntar ahí a la luz. Y muy bien, la verdad que controla muy bien. La verdad que el apartado nocturno me está gustando en ambos dispositivos. Así que nada, pues lo que vamos a hacer ahora es pasar a las fotos nocturnas. Así que vamos para allá. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Somebody else, and that is you. Ooh, ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it that. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can I tell you something? You look into my eyes and fell off. Bueno, pues hasta aquí lo que es la comparativa entre el P40 Pro y el Xiaomi Mi 10. Y quiero hacer unas cuantas valoraciones, ¿vale? Ya lo habéis ido viendo durante el vídeo. Ambos teléfonos están a un nivel muy bueno. A destacar en el Huawei P40 Pro esa calidad fotográfica y de vídeo de la cámara frontal que nos permite grabar hasta 4K 60. A destacar en el Xiaomi Mi 10 esa calidad en el 8K. Eso es increíble. Y tengo un vídeo que he subido hace poco en mi canal. Grabado a 8K con el Xiaomi Mi 10, que es espectacular, que os invito a que lo veáis. El 8K del Xiaomi Mi 10 me parece una auténtica locura, lo que es la calidad de vídeo del Mi 10 a mí me encanta. Y encima me gusta mucho ese zoom progresivo, cinematográfico y suave, porque no te permite intercalar entre sensores. Pero esto yo lo veo algo más positivo quizá que negativo. Tendrías que seleccionar antes de empezar la grabación el sensor con el que quieres grabar. No te permitiría cambiar entre sensores una vez iniciada la grabación, pero de esta manera lo que es la grabación de vídeo final y la experiencia a la hora de hacer zoom se ve, para mí es mejor, ¿vale? En el P40 Pro tendríamos la problemática que cuando tú haces zoom, el cambio entre sensores es muy brusco, hace un fogonazo de luz y cambia el balance de blancos entre un sensor y otro y puede cambiar la calidad bastante. Es muy buena la calidad final de ambos dispositivos. Me gusta más la experiencia a la hora de usar el Mi 10 en cuanto a fotografía y vídeo, lo que es la experiencia a la hora de utilizar la cámara. Pero creo que el P40 Pro está un poquito por encima en cuanto a calidad, en cuanto a textura, en cuanto a información en la foto, en cuanto a detalle. Ese zoom 5x y 10x híbrido me parece espectacular en el Huawei P40 Pro. Y a destacar en el Mi 10 la calidad de vídeo. Me quedo con la calidad de vídeo del Mi 10. Así que bueno, pues ahí estaría yo mi conclusión. No sé si me he dejado algo. Si me he dejado algo, bueno, me lo podéis comentar en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que le podéis dar un buen like, os podéis suscribir y si activáis la campanita, pues no os perderéis ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.